6:57 en la mañana, llega ya TVC Noticias. María Mercedes, buen día. Buenos días, Robert. Amigos, placer siempre acompañarles como cada mañana, iniciar junto a ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gustosos porque hoy tenemos fútbol, señores. Estoy pensando eso, pensador. ¿Qué irá a pasar con nuestra selección? ¿Ganará? Bueno, hay que ser optimistas. ¿Empatará? ¿No? ¿Perderá? Aprovechar el conocimiento de la cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado, que es el que jugaremos, es donde jugaremos, y allí nuestros muchachos también, me imagino que ya están aclimatándose, hoy habrán madrugado con las mejores de las energías, también ahí ya practicando, tanteando el terreno, viendo las tácticas, también el nuevo DT, planificando. Yo me uno a los... Espera, el estadio de Liga tiene una capacidad para 47.000 personas, de las cuales se han vendido apenas 19.000 entradas. Sí, bueno. Me uno al resto que estamos así. Luego de ver la becasese que puso a un jugador que no había jugado hace rato. Sí, le puso claro. Ernest Benítez, Ernest Valencia, que no, para nada. Le puso al otro, para nada. Unos cambios y uno dice, ¿a qué jugamos? Nosotros los ecuatorianos estamos acostumbrados a que el equipo salga a jugar, a que nos pongan ese enjundia, esa gana de decir, hoy juega el Ecuador. Pero a los extranjeros que están manejando nuestra selección, que es un extranjero, oiga, tenemos jugadores realmente primera línea. Utilícelos. Utilícelos. Meta el amor a la camiseta también, claro, ¿no? A los colores tricolores, hay que sentirlos para poder. No lo convoca Domínguez. Y no es que el otro arquero sea malo, pero Domínguez es inmensamente superior. Le preguntan, claro, por supuesto, yo soy el técnico. Oiga, metas en la cabeza que Ecuador es un equipo grande y que tenemos que meterle todo. Pero métanos amor, igualmente la Federación Ecuatoriana de Fútbol haga campañas, hoy juega el Ecuador, nada, antes, oiga, por lo menos había campaña, hoy juega el Ecuador, en la camiseta y allí, hoy en cambio, ay sí, ¿a qué horas juega el Ecuador? Hoy me preguntaban, ¿a qué hora juega el Ecuador? 4 de la tarde juega el Ecuador y esperemos que realmente nuestra selección, con ese ánimo que puso, pues la Meche, nos dé ese alegrón que juegue, aparte que Perú no lo hemos ganado en los últimos... ¿Cuánto sabemos? ¿Cuándo fue la última vez que ganamos? 4 últimos partidos, a lo mejor. ¿4? Puede ser, más o menos. No, no lo hemos ganado. ¿Y sabe quién es el técnico de Perú? Bueno. Fossati. Ah, mire. Fossati, que conoce, pero de principio a fin, claro, la cancha. Así, yo le quiero mucho a Fossati, que le mando un abrazo técnico ilustre de la liguita, nos hizo campeones. Así sí, que le mando un abrazo grande también. Hoy Ecuador tiene que demostrar que el técnico este de Cacese sea un buen técnico. Y que tiene hinchada también. Lo que tú decías es importante. Sí, claro. La gente no tiene que perder la fe, no tenemos que perder la fe vayan, en nuestro equipo. Vayan, tenemos y apoyen. Canciones maravillosas para corearlas. Ahí el llamado también no a Damiano, que se ponga las pilas, que siga sacando. Sí, no importa, desde allá no también puede hacer un live ahora con la tecnología. Eso, que cante en un París. Un poquito de autotune ahí y las canciones nuevas que nos inyecte esa energía, que es la que necesitamos. Día y de también fútbol. Para que los chicos... Muy bien. Día de fútbol. Marcador, marcador. Así, marcador. Que ganemos. Así, así. Yo dijera también 1-0, 1-0. Yo también no estoy tan optimista que digamos, pero lo que queremos es los resultados, mantenernos en la tabla de posiciones, ¿no? Así que vecino, buenos días. Póngale a la buena actitud. Es día de fútbol también. Se haga con la camiseta, el día está azul, así que disfrute, disfrute. Lo que hemos hecho es un poco también el sentir de la gente, a ver si el técnico se motiva. Se despiertan, claro, señores, por favor, que están en Ecuador, van a jugar en nuestro país. Vamos a contarles las noticias. ¿Qué ha pasado en este país político? Cuéntenos. Empezamos revisando los temas que hacen noticias. Amigos, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que el gobierno nacional asumirá los costos de las planillas de energía eléctrica para quienes consuman hasta 180 kilovatios. ¿Cuánto más o menos 180 kilovatios, Sarita, nuestra productora? Una casa normal, ¿cuánto tú consumes? Tú consumes 150. Ah, bien. Vea usted, entonces, esto es para la Sarita y para todos los que consumen entre 150, 160, 170. Esta excepción de no pago es para los meses de diciembre, enero y febrero. Qué maravilla esto, ¿no? Claro, bueno, vamos a ver cómo funcionará el subsidio y si es que va a ser aplicable. De la crisis energética que enfrenta Ecuador, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que el gobierno nacional asumirá los costos de las planillas eléctricas de los meses de diciembre de 2024 y enero y febrero del 2025. Después de haber ordenado las finanzas públicas, podemos encargarnos de la planilla de luz de los hogares de diciembre, enero y febrero, hasta 180 kilowatts de consumo. Las planillas de hasta 180 kilowatts de esos meses serán para las familias ecuatorianas completamente gratuitas. Asumiremos este costo.
Con esta medida, indicó el primer mandatario, se espera beneficiar a 3.5 millones de ecuatorianos cuya factura sea inferior a los $20.21. En el marco de las acciones para frenar la crisis energética, el gobierno de Daniel Noboa estableció un conjunto de lineamientos para que los funcionarios públicos ahorren electricidad. Entre ellos se establece, por ejemplo, la transición a luminarias LED, la reducción del consumo de energía y aire acondicionado. Informó Álvaro Terán. La condonación de las planillas de luz de hasta 180 kilovatios para los meses de diciembre, enero y febrero es bien vista por los abonados, esto de la ciudad de Guayaquil. Los ingenieros de la Espol, Iván Endara, considera que la medida permitirá bajar el consumo de quienes hoy pasan de 200 kilovatios con el fin de evitar un programa de cortes. Razón no le falte. Veamos. Las planillas de hasta 180 kilowatts de esos meses serán para las familias ecuatorianas completamente gratuitas. La medida del presidente se anticipa a dos escenarios que no están lejos y en los exteriores de CENEL Guayaquil tiene el beneplácito popular. Y hay gente que también está sin trabajo, bueno, sería una buena opción para gente que no se encuentra en este momento en capacidad, pues no, como para cancelar. Los consumidores no tenemos culpa de las fallas en la administración de la energía eléctrica. Entonces está bien que reconozcan ese beneficio. En la Espol, Iván Endara explica que esta condonación amplía incluso la base de consumo de la tarifa de la dignidad, establecida en 120 kilovatios. La idea también es tratar de llegar a esos consumidores que pueden estar por los 250, 300, que van a ver un poco la necesidad o las ganas de reducir el consumo. En 2023, la unidad de negocios Guayaquil alcanzó el promedio más alto con 251 kilovatios. ¿Pero qué implica 180 mensuales? 5 focos, televisión, conexiones básicas e internet, plancha o cafetera, refrigeradora, lavadora y computadora. Pero el déficit diario supera los 1000 megavatios, a más de la barcaza que generará 100 megavatios y otros 240 en las estaciones de Salitral, Esmeraldas y Quevedo. La empresa privada también podrá vender energía. De esa manera habrán industrias que sí, ya no estamos pensando en ahorrar un poco de lo que yo produzco, de mi bananera, que ya no se conecta a la red mucho, sino más bien estoy pensando en, voy a poner un sistema que va a, lo más eficiente posible, que va a entregar energía a la red y pues... Habrán 3.500.000 beneficiarios y el Estado asumirá $34 millones. La consigna es apuntalar todas las acciones que eviten, bajo cualquier circunstancia, nuevos apagones, informó Jorge Escobar. El apagón generalizado que sorprendió a Ecuador durante este sábado habría ocurrido debido a una falla humana en la operación de la línea de transmisión eléctrica de la subestación Molino, que recibe la electricidad de la central de Paute. ¿Podrían repetirse estos cortes masivos de luz? Los expertos responden en la siguiente nota. Ecuador sufrió por segunda vez en menos de 3 meses un nuevo apagón generalizado que afectó al menos a 11 provincias. Este inusual corte de energía eléctrica se habría producido por una falla humana en la subestación de Molino. Estamos haciendo ya las investigaciones pertinentes y en los próximos días publicaremos la información que sea publicable, porque habrán procesos en curso que deben de correr su camino normal. Esta falla se da en medio de un complejo contexto, pues el estiaje que golpea a Ecuador, sumado al déficit de producción energética, vuelve ciertamente frágil la estructura eléctrica del país. Es decir, tiene que estar activado al 100% todas las instituciones, todos los organismos, para que estas disrupciones que están dándose, hay que minimizarlas. La pregunta central en este momento, indican expertos, es si los apagones masivos pueden repetirse. Hay una altísima probabilidad, ya se ha venido advirtiendo. Lo único que le toca a este momento es importar, sea electricidad de Colombia, que también está en un estiaje severo, o la otra es importar inmediatamente derivados de combustible para poderle a estas famosas barcazas, a todas las termoeléctricas. Los apagones masivos, o también conocidos como blackouts, pueden afectar gravemente la infraestructura de los sectores estratégicos, como los servicios básicos y también los pozos petroleros. Todo lo que necesita generación eléctrica
se descompensan totalmente. Entonces los blackouts tienen efectos, a pesar de que pueden ser por horas, pero tienen efectos económicos sumamente graves. La Cámara de Comercio de Guayaquil estima que Ecuador perdió aproximadamente 12 millones de dólares por cada hora sin fluido eléctrico, informó Álvaro Terán. Complicado realmente. La falta de gestión repercutió en el abastecimiento de energía eléctrica en el país. Esto reveló el informe de la Contraloría General del Estado. Este documento señala que no existió mantenimiento de centrales hidroeléctricas y varios proyectos no se ejecutaron. El análisis se centró en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2023. Miremos. La Contraloría General del Estado dio a conocer un informe que revela graves deficiencias en la gestión del sector eléctrico nacional. Según el documento, la falta de planificación y supervisión adecuada ha tenido un impacto directo en el abastecimiento de energía eléctrica en todo el país, generando consecuencias que han afectado al Ecuador. Tras examinar varios componentes, se determinó que existieron centrales eléctricas fuera de servicio y con falta de mantenimiento, proyectos que no se pusieron en marcha. El documento señala que desde 2019, al menos 6 centrales térmicas estaban fuera de servicio y 4 más no producían energía desde un año antes. Yo inclusive personalmente he recorrido algunas hidroeléctricas y algunas de generación térmica. Hemos visto y hemos detectado en los exámenes ya algunas situaciones que, por ejemplo, falta de gestión en algunos casos. No se ha planificado con tiempo, por ejemplo, a lo mejor la compra de combustible para que puedan generar, y esto ha ocasionado muchas veces el perjuicio o que no exista la electricidad en el momento indicado. Por ejemplo, la Contraloría señaló que el Ministerio de Energía incluyó 133 centrales disponibles para la producción de energía. Sin embargo, el operador SENACE solo incluyó 124 centrales, por lo que no existió información real. Asimismo, se señala que SENACE remitió informes al Ministerio de Energía sobre los planes de operación del Sistema Nacional Interconectados, considerando el periodo de enero 2019 a junio de 2023. Sin embargo, estos trámites fueron archivados. El organismo de control también señaló que para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del plan de expansión, se evidenció una ausencia de lineamientos, políticas y normas técnicas, ocasionando que no se cuente con propuestas que contribuyan a la toma de decisiones para el desarrollo de los proyectos energéticos. El informe de la Contraloría pone de manifiesto la necesidad urgente de reformar el sector eléctrico para garantizar un suministro de energía confiable y sostenible. Las autoridades ahora enfrentan el desafío de corregir las fallas identificadas y evitar que el país continúe enfrentando problemas de abastecimiento energético en el futuro. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y la calificación del juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar no alcanzó los votos requeridos dentro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La confrontación entre los legisladores de las diferentes bancadas y la presidencia de esa comisión fue la tónica dentro de la convocatoria. No se encuentra presente la prosecretaria. En una atropellada sesión, la Comisión de Fiscalización convocada para la noche de este 9 de septiembre iba a conocer como primer punto el análisis de la sentencia dictada por el juez Edgar Romero, que dispuso retomar los 3 juicios políticos en contra de exfuncionarios del gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, cambió el orden del día para dar paso a la calificación de los trámites de enjuiciamiento político en contra de la fiscal Diana Salazar, lo que provocó la confrontación con varios legisladores de esta mesa legislativa, generando que su presidencia sea apelada. La apelación es sobre el tema de procedimiento que estamos tratando este tema. Se conoce sobre todo 2 puntos que estamos conociendo, señor presidente. El tema de la sentencia del juez, del cumplimiento que debe dar la Comisión de Fiscalización. Usted, señora presidenta, usted incumplió. Una apelación sin fundamento. ¿Qué ha dicho el señor César Humahinga? Él ha dicho que se ha incumplido una sentencia, cuando el Pleno de la Asamblea Nacional fue el primero en rechazar la intromisión de la función judicial dentro de la función legislativa. La sesión fue liderada por el legislador Luis Alvarado, quien dio paso a la moción que planteaba acatar la disposición judicial, la misma que fue aprobada por 4 legisladores, entre ellos Lenín Rogel, del Partido Social Cristiano, organización que tras conocer esta decisión de apoyar la iniciativa, anunció la expulsión del mismo.
En cuanto al proceso de juicio en contra de la fiscal, Pamela Aguirre presentó la moción para calificar dicha interpelación, la misma que no fue aprobada, provocando nuevamente el rechazo de la bancada de la Revolución Ciudadana. La negativa de calificar este juicio llevó a una moción para unificar dos pedidos de interpelación, aunque esto también fue objeto de controversia, ya que se argumentó que sin una calificación previa no había base para la unificación. Primero, presenté la moción en el tiempo correspondiente, lo cual hizo que el juicio se encuentre archivado. ¿Cómo puedes unificar algo que está archivado? Es imposible. No existe un precedente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que se archive, perdón, que se unifique algo que está archivado. Tú unificas dos procedimientos, dos resoluciones que están vivas jurídicamente. A criterio de la presidenta Pamela Aguirre, pese a que su moción no fue aprobada, se mantendría vigente el pedido de interpelación propuesto por el legislador Héctor Valladares en contra de la fiscal Diana Salazar. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y para la audiencia, la lectura de la sentencia del excontralor del correísmo Carlos Polit, esta fue postergada para el 27 de septiembre a las 9:30 de la mañana. Esto informó la Corte del Distrito Sur de Miami. Polit fue declarado culpable de 5 delitos, incluido el lavado de activos. El pasado mes de abril, la defensa del excontralor solicitó una sentencia máxima de 6 años, mientras que la Fiscalía exige una pena de hasta 19 años y 7 meses. Revisamos otros temas. A través de un video en redes sociales, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, informó que abordaba el avión que la llevaría de Tel Aviv, Israel, a Ankara, Turquía. Este viaje se realiza en cumplimiento del decreto ejecutivo número 353, firmado por el presidente de la República, Daniel Noboa. La vicepresidenta será recibida por la embajadora Lourdes Puma, jefa de misión de la República del Ecuador en Turquía. Siete grados centígrados tiene la ciudad de Quito en este día martes. Vamos a Guayaquil. Allá en el puerto principal se vivió un lunes con un paro parcial de transportación urbana. Los ciudadanos buscaron de algunas maneras opciones para dirigirse a diferentes sectores de esta urbe. Muchos tuvieron retrasos en sus trabajos, clases y hasta perdieron citas médicas. Vamos a ver el resumen de esta jornada. La semana inició con más que un problema en las calles de Guayaquil. Y eso se evidenciaba, por ejemplo, en miles de personas que salían desde las 5 de la madrugada en la avenida Casuarina. No hay transporte para salir por acá afuera al entrar a las 8. El señor nos ha traído, pero con mucha dificultad, porque la gente está bastantísima, no hay buses. Transcurrían las horas en la vía perimetral. Quienes iban hasta sus trabajos, también a clases y a diferentes actividades, tuvieron muchas complicaciones para trasladarse porque no habían buses que los llevaran. Ahorita en este momento me encuentro comunicando para poder llegar al trabajo con mi jefa, pero para el sector que voy, que es para los esteros, para el sur, la movilización está complicada. Estoy esperando 2 horas aquí y todavía no sale ni un bus. ¿Y cómo va a ser para llegar a su destino? Aquí estoy esperando a ver si viene algún carrito que me lleve. Se activaron las furgonetas con ciudadanos que cubrían con estos vehículos las rutas de los buses y por eso cobraban $1 por pasajero. Para estar parado y no tener dinero, mejor es colaborar. Y es pasajero, lo que pasa es que tenemos que ser conscientes también, tratar de cobrar lo que es, o sea, como para ayudar también al pueblo. La desesperación la vivieron en distintos paraderos y hasta en la terminal terrestre en el norte de la urbe, con personas que llegaban desde diferentes ciudades para dirigirse a hospitales y centros médicos, a consultas programadas y muchos tuvieron que perderlas. Es por persona, una señora iba al hospital Guayaquil y dijo que se iban entre 4 para pagar así, $8 por persona, $8, es un abuso. Los ciudadanos fueron los más perjudicados durante ese primer día de paralización del transporte público. Fueron pocas las cooperativas que no se sumaron a la medida del gremio. Los buses alimentadores de la Metrovía tuvieron una ardua labor durante todo el día para tratar de ayudar en lo que podían ante una ciudad que enfrentó una paralización parcial de la transportación urbana, informó Charlie Pisa. Y el gremio de los transportistas urbanos de Guayaquil declaró como indefinida esta suspensión de actividades desde este lunes. La ATM informó que se registraron actos vandálicos en contra de las unidades que no se sumaron a la medida. Por estos hechos, hay ya 2 personas detenidas.
se reunieron en la sede de la FETUC para dar a conocer la postura de la medida que adoptaron este lunes, de no salir a trabajar y suspender el servicio de buses en todo Guayaquil. Nuestra posición es indefinida y agradezco de manera unánime a las cooperativas que han asumido esta crítica situación. Ante todo, lamentamos y pedimos disculpas públicamente a la ciudadanía por la situación que está atravesando. Indicaron que las mesas de diálogo no dieron resultados y que pese a que se llegó a un acuerdo con la ATM y el municipio de Guayaquil para incrementar a 45 centavos el pasaje, el problema radica en quién administrará el saldo de la nueva tarifa. Un consorcio que nos va a cobrar 5 centavos por cada pasajero transportado. Hemos presentado otras empresas y solo nos cobran menos de 3 centavos por pasajero. ¿Por qué se afana el señor alcalde en que firmemos con ese consorcio? Si él sabe que el que lo contrató fue una administración anterior. Mientras que la ATM y Segura EP se reunieron con al menos 10 representantes de cooperativas que decidieron no sumarse al paro. Aquí ya mencionaron de algunas sanciones. Hoy se aperturó 19 procesos sancionatorios a operadoras por la suspensión del servicio de transporte público en la ciudad de Guayaquil, de 8 salarios básicos unificados. Eso es un promedio de $3,200 por operadora. Y por acciones penales de actos de vandalismo que se registraron durante esta mañana en distintos puntos de la ciudad. Un reporte de 7 unidades, 2 de estas estuvieron en Vía La Costa, en la entrada de la 8 también se identificó una unidad con llantas ponchadas. Además, en la avenida Rodríguez Bonín tuvimos 4 unidades afectadas, de donde 2 sospechosos se bajaron y poncharon las llantas de los neumáticos. Se ha logrado detener a estos 2 individuos. Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en un comunicado indicó: yo no me doblego a presiones de ningún tipo. La tarifa no se va a subir a su manera, o sea, a vaca. Se subirá conforme a las exigencias que los guayaquileños precisen. Vamos a nuestro ritmo. Los que se sumen al paro serán sancionados administrativamente y, por supuesto, coordinando con la Fiscalía del Guayas para las sanciones penales que acarrean suspender el servicio público. Griten lo que quieran. Acá trabajamos con planificación y convicción, informó Charlie Pisa. La Subsecretaría de Educación de la Zona 8 dijo que debido al paro de transportes urbanos, los estudiantes en la jornada vespertina en Guayaquil saldrán a las 16 horas, mientras se suspende la jornada nocturna presencial en los 3 cantones de la zona hasta próximo aviso. Que hubo bajo porcentaje de ausencia durante las actividades escolares de este lunes en la zona 8, a pesar del paro de transportistas, afirmó la subsecretaria de Educación. Nosotros hicimos un levantamiento de información a horas de la mañana. Nosotros contamos con el 66% de asistencia de nuestros estudiantes y el 77% de asistencia por parte de nuestros docentes. Pero los estudiantes contaron las peripecias que pasaron para acudir a las aulas. Esperar un taxi porque no hay buses, no necesitamos buses para irnos a la casa y no hay. Ahorita no hay carro, tengo que irme a pie, yo vivo en la Marte Roldós, pero mi abuelo por ahí me pasa viendo, entonces es una injusticia, ¿cómo le van a subir el pasaje? El Ministerio del Ramo precisó que para los que no pudieron asistir se enviarán fichas pedagógicas y en el caso del horario vespertino los alumnos saldrán antes. Además, otra medida. 16 horas a las 4 de la tarde y el cantón Durán y San Borondón va a mantenerse con total normalidad en la jornada vespertina. La jornada nocturna vamos a cambiar la modalidad a no presencial en las 73 instituciones educativas que ofrecen esta modalidad. Las medidas serán evaluadas constantemente acorde al avance de la protesta, informó Adriana Peralta. Y se refuerzan los operativos en las carreteras del país para contrarrestar los delitos que se cometen en las vías. El nuevo proyecto de seguridad vial ahora se implementará en la Amazonía. Como todos los lunes, se realizó la Mesa Permanente de Seguridad del Transporte para realizar una evaluación de las recientes acciones adoptadas en las carreteras para evitar el cometimiento de delitos. Trabajando de manera articulada con las fuerzas del orden es la provincia de Los Ríos, la provincia de Santo Domingo y actualmente hoy ya sale el nuevo proyecto de seguridad vial que lo vamos a hacer en las vías
de la Amazonía ecuatoriana. Hemos encontrado gran cantidad de combustible por contrabando, los cuales los carros están retenidos y las personas están procesadas. Hemos encontrado gran cantidad de armamento. El subsecretario de Gobernabilidad indicó que tras 10 semanas de trabajo se están dando resultados. El Consejo de la Judicatura y la Fiscalía han presentado una estadística en los cuales hemos visto 416 personas que han estado privadas, donde le han encontrado sustancias sujetas a fiscalización, combustible, armas. Hay vías en donde aún hay denuncias de robos a los transportistas y se está coordinando acciones en esos puntos. La zona del Empalme, la conexión con Manabí. Usted sabe que lamentablemente la inseguridad migra de un lugar a otro. Y por eso las acciones que se están tomando, como las policías de control en carreteras móviles, que son fundamentales, porque lamentablemente la inseguridad migra. Pero se están tomando medidas complementarias, como por ejemplo ya terminar la iluminación del anillo vial de Quevedo. La conectividad y el internet, porque cuando nosotros perdemos la señal telefónica, ahí es donde prácticamente también actúan las bandas delincuenciales. Mientras los operativos entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Comisión de Tránsito del Ecuador se refuerzan en las madrugadas, informó Roselena Vascones. Una denuncia presentada por un grupo de estudiantes de la Universidad Central determinó que el Consejo de Educación Superior solicite se repita las elecciones para la designación de representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario. Mientras tanto, aún se espera la sentencia de la Corte Provincial, esto para definir la situación de las respectivas autoridades. El pasado 6 de septiembre, el Consejo de Educación Superior sesionó de manera extraordinaria para conocer la situación de la Universidad Central del Ecuador. En la resolución aprobada, se determinó solicitar al Honorable Consejo Universitario de esta universidad que convoque a nuevas elecciones para elegir a representantes estudiantiles de la carrera de Ciencias Policiales, pues de acuerdo a una denuncia habrían existido irregularidades en esta designación. Es que el miembro del presidente de la Junta 3 de la carrera de Ciencias Policiales anula los votos de esta junta debido a presuntas irregularidades numéricas. En ninguna parte del reglamento de la universidad ni en el reglamento del proceso eleccionario, en ninguna parte dice que el presidente de la junta tiene la competencia para declarar la nulidad de los escrutinios. Desde la Procuraduría de la Universidad se señaló que este proceso eleccionario se realizó dentro de los parámetros legales. Habrá que analizarlo, habrá que revisarlo y con mucho gusto lo único que debe invocar aquí es la aplicación de la norma y de la justicia. Adicionalmente, en esta sesión, el CES no incluyó el análisis de una posible intervención del Centro de Educación Superior, pese a que se han agotado los plazos que le otorgó para que se convoquen a nuevas elecciones. La Universidad Central tenía 3 días para presentar un informe en el cual se diga que ya esta institución llamó a elecciones, puso la figura de reemplazo. Ya vamos más de una semana de que eso haya ocurrido y la Universidad Central lo único que ha hecho es presentar un documento, el cual es un previo de una idea de un cronograma de elecciones. Este cronograma de elecciones ni siquiera fue aprobado por Consejo Universitario, es decir, no es válido. Ya habló el presidente del Consejo de Educación Superior y declaró que no es válido este documento. La justicia aún debe determinar una sentencia en la Corte Provincial de Pichincha para conocer cuál sería el futuro de las actuales autoridades. Las tres partes, CENESID, SED y nosotros, estamos que esperando la resolución de la Corte. Entonces, esa resolución detiene todo. Ante la falta de elecciones de rector y vicerrectores, el CES podría optar por realizar la primera intervención en la historia de la Universidad Central del Ecuador. Previamente, este organismo ya ha intervenido a 10 centros de educación superior. Informó Miguel Ángel Bedoya. 7:31 a.m. En un año en el que la morosidad de entidades financieras se ha incrementado por parte de los deudores, clientes con créditos vencidos tienen la posibilidad de solicitar un refinanciamiento o una reestructuración de sus montos pendientes. Pero qué tan beneficioso es hacerlo y quienes tienen derecho a este procedimiento, se lo explicamos a continuación. Carlos tiene 33 años de edad, con un sueldo que no supera los $600. De este, debe cancelar sus gastos personales, pasarle manutención a su hija y cancelar algo de las deudas adquiridas en los últimos años. Bueno, con el tema de la pandemia, ahí fue donde me caí más con el tema de las tarjetas. No tenía efectivo
y tuve que utilizar las tarjetas. Tengo 5 tarjetas de crédito y ahorita están todas al tope. Desde ese tiempo acá me ha tocado venir pagando lo que es el mínimo. Los intereses siguen incrementándose, pago, pero no bajo el capital. Con el cupo que recupera, vuelve a endeudarse para financiar lo que ya no alcanza a cubrir con el efectivo. En lo que es supermercado para comprar los alimentos y combustible. Su caso es mucho más común de lo que usted piensa. El 53% de las compras en supermercados se están haciendo actualmente con tarjeta de crédito en diferido. Esto quiere decir que son muchas las familias ecuatorianas que están comiendo a cuotas. Para aquellas personas que tienen deudas vencidas en el último año, existe un mecanismo de alivio financiero que consiste en que el cliente se acerque a su banco o cooperativa de crédito para solicitar el refinanciamiento o la reestructuración del monto total. Aplica únicamente para aquellas deudas vencidas a partir del 10 de agosto del año 2023. Es decir, ya ha transcurrido un año y probablemente también habrán casos de personas que durante ese tiempo han sido demandadas si se trata de una deuda privada o han sido coactivadas si se trata de una deuda con la banca pública. En esos casos, antes de usted optar por un alivio financiero, es importante que se informe respecto al estado actual de esa demanda o de esa coactiva, porque probablemente le conviene más negociar dentro del juicio o buscar una facilidad de pago dentro de la coactiva. Este alivio financiero no se traduce en una condonación de deuda. Tampoco incluye la eliminación de valores por mora e intereses. Al momento de optar por un refinanciamiento, si bien es verdad, bajan las cuotas, se amplía el plazo y las tasas de interés usted las paga por el tiempo en el que tiene que saldar la obligación. Además, recuerde que cuando utiliza su tarjeta de crédito, si la fecha máxima de pago es el 9 de septiembre y usted cancela el 10 de septiembre, tiene ya un día de atraso. Las consecuencias son intereses por mora y gestión de cobranza por cada día que se demore en pagar. 3 de cada 10 personas que tienen deudas están registrando atrasos en sus pagos. Por eso es que si se van a endeudar, de sus recursos, de sus ingresos, deben destinar al menos un 40% para cubrir determinadas deudas puntuales. Ya sobrepasar eso estaría prácticamente invadiendo ciertos gastos que son primordiales para una familia: alimentación, vestimenta, salud. Analicémoslo con un ejemplo. Una persona con un ingreso mensual de $460 y 5 tarjetas de crédito utilizadas ha generado una deuda de $5,000. Para salir lo más rápido posible de las deudas, deberá distribuir el 60% de su salario para su manutención y utilizar el 40% para el pago de los créditos. Aún así, tardará 2 años, 3 meses en llegar a saldo cero, eso sin volver a utilizar los cupos, informó Maite Mora. Es momento de revisar las noticias del mundo. En Nigeria, más de medio centenar de personas murieron quemadas vivas tras la colisión entre un camión cisterna y un vehículo que transportaba ganado. El accidente de tránsito ocurrió la madrugada de lunes. Según los medios locales en ese país, además de las víctimas humanas, cerca de 50 vacas también murieron calcinadas. Cerca de 59 muertos sería el saldo trágico que dejó el choque de un camión cisterna contra un vehículo igual con carga pesada que llevaba personas y ganado. Ocurrió en el centro de Nigeria durante la madrugada de este lunes. El accidente ocurrió sobre las 0:30, cuando un camión cisterna de gasolina se cayó y derramó todo su contenido sobre la carretera. Otros camiones que llegaban transportando viajeros de Kano y animales chocaron contra él, y eso encendió una llama que causó una explosión. De acuerdo a funcionarios sanitarios del país africano, junto a las personas fallecidas se suman al menos 50 vacas que también murieron incineradas producto del accidente. Además, señalaron que durante las próximas horas el número de personas fallecidas podría aumentar debido al estado grave de heridas que presentaban los sobrevivientes, quienes se transportaban en una grúa y una furgoneta implicadas también en el accidente. Imágenes que circularon en redes sociales evidenciaban la magnitud del siniestro de tránsito. De acuerdo a medios locales,
informaron que las víctimas fatales fueron inmediatamente enterradas después del accidente. Esto en obediencia a las costumbres musulmanas muy presentes en esa región nigeriana. Tragedias similares han ocurrido anteriormente en el país africano, como la del pasado 27 de abril del 2023, cuando al menos 10 personas perdieron la vida en el estado de Plateau, centro del país, debido a la explosión de un camión cisterna que transportaba gasolina. Informó Ítalo Salazar. El humo de los incendios forestales en la Amazonía y otras regiones de Brasil ha afectado a ciudades tales como Sao Paulo, que el lunes se posicionó como la más contaminada del mundo. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el 60% del país ha sido cubierto por el humo que también llegó a Uruguay y Argentina. Expertos vinculan los incendios a la actividad agrícola y al cambio climático, agravados por la sequía histórica que enfrenta la región. Más noticias, la líder opositora venezolana María Corina Machado anunció el lunes que seguirá en Venezuela. Esto ocurre mientras su candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, está en España, país que le concederá asilo político. González Urrutia dejó el país el domingo ante una orden de captura emitida por la Fiscalía en su contra, aun cuando la oposición insiste en que ganó las elecciones del 28 de julio, donde Nicolás Maduro fue proclamado presidente para un tercer mandato. Desde la clandestinidad, María Corina Machado aseguró que está y permanecerá en Venezuela, pese a cualquier riesgo, mientras que González Urrutia la acompañará en la lucha desde el exterior. Evidentemente, si algo cambia la salida del mundo, desde alguna perspectiva que pueda incrementar el riesgo sobre mí, no lo sé. Pero en todo caso, yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí. González, de 75 años, señaló que su salida busca facilitar el diálogo para una nueva etapa en Venezuela. Desde Madrid hizo un llamado a la reconciliación y no mencionó un fraude electoral. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Nicolás Maduro, quien semanas atrás criticaba duramente a González, afirmó respetar su decisión. Y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida, y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa. González Urrutia enfrenta acusaciones de delitos como conspiración y usurpación de funciones. Por su parte, Machado enfrenta una investigación, aunque sin orden de captura. Informó José Mendieta. Vamos a continuar revisando qué es lo que pasa en el mundo. Las noticias más destacadas: el gobierno de Colombia y la disidencia de las FARC, segunda Marquetalia, acordaron reanudar los diálogos de paz. Esto según un comunicado. Las negociaciones suspendidas desde julio se reanudarán en La Habana, aunque no se ha especificado la fecha exacta. Las partes indicaron en un comunicado que esta semana se celebrará una reunión preparatoria en Tumaco, departamento de Nariño, zona de alto conflicto en Colombia. Deseamos que se pueda llegar al segundo ciclo, como fue acordado en el primer ciclo en la ciudad de Caracas. Hay una dificultad y esa dificultad pues las ha puesto el gobierno, nosotros no. Los diálogos se habían quedado estancados luego de la cancelación de una reunión, a pesar de que la segunda Marquetalia había declarado un alto al fuego unilateral. Walter Mendoza, jefe negociador de la disidencia, señaló que el proceso no había avanzado y solicitó levantar la orden de captura contra Iván Márquez, líder histórico de la organización, para facilitar las negociaciones. Nosotros no somos narcotraficantes, ¿no? Somos una organización guerrillera, político-militar. Nosotros no queremos un proceso de paz exprés. Eso no es cierto. Un proceso de paz con tantos problemas que tiene Colombia, que datan de hace más de 60 años, ¿cómo se van a solucionar en 2 años? Además, en el comunicado se condenó un supuesto enfrentamiento entre indígenas Aguá y el ejército colombiano en Tumaco, que resultó en al menos un civil muerto. Las delegaciones también hicieron un llamado a armonizar la política de seguridad con los procesos de paz. El presidente Gustavo Petro continúa las conversaciones con otras facciones armadas como el Estado Mayor Central y el ELN, buscando poner fin al conflicto armado que ha durado más de 6 décadas. Informó
José Mendieta. Cambiamos de tema. La empresa de pasajeros Quito informó que 4 paradas del trolebús permanecerán cerradas por 10 días debido a trabajos de repotenciación. ¿Cuáles son esas paradas y desde cuándo estarán cerradas? Lo revisamos. La empresa metropolitana de pasajeros informó que 4 paradas del trolebús permanecerán cerradas por trabajos de repotenciación. Tanto en sentido sur como en sentido norte, las paradas que no estarán habilitadas son Estadio, Mariana de Jesús, Florón y Cuero y Caicedo. El cierre empezará desde este miércoles 11 de septiembre y durará hasta el 21 de septiembre. Se planea realizar trabajos de readecuación, los mismos que comprenden la limpieza y mantenimiento de cubiertas, arreglo e instalación de piso podotáctil, reparación de fisuras y grietas, pintura, entre otros. Como alternativa para la ciudadanía, se recuerda que, si viajan en sentido norte-sur, las paradas habilitadas serán la Y, el Florón y la Colón. Si viajan en sentido sur-norte, las paradas habilitadas son la Colón, Mariana de Jesús y Estadio. Estos trabajos buscan adecuar las paradas para los nuevos articulados 100% eléctricos y un nuevo sistema de recaudo. Informó Patricio Guevara. Vamos a Guayaquil. Allá continúa la paralización del servicio de transporte urbano por segundo día. Los ciudadanos a esta hora están buscando alternativas para llegar a sus respectivos destinos. Amy Moreno se encuentra en la vía perimetral. Esto es en el norte de la urbe porteña. Con más detalles, Amy, desde Quito te saludamos. Adelante. Buenos días, compañeros y queridos televidentes. En este día martes 10 de septiembre, segundo día de suspensión de buses por la paralización de transportación urbano debido a que no hay un acuerdo sobre el aumento del pasaje con el municipio de Guayaquil y el gremio de transportistas. Aquí podemos ver que realmente esto le afecta en sí a los guayaquileños, a los ciudadanos que tratan de buscar o un auto, una furgoneta o algún vehículo para poder movilizarse. Recordemos que son pocas las líneas que están transitando, las líneas 132, muy pocas líneas están transitando. La paralización es parcial, sin embargo, hay varios destinos a que no pasan, al sur de Guayaquil. Nos encontramos en este momento en la vía perimetral, que es al norte de la ciudad. Podemos ver la afluencia de los ciudadanos, hay bastantes personas que están esperando sus diferentes buses para poder transportarse y llegar a sus destinos, que puede ser su trabajo o su domicilio o la escuela. Sin embargo, como podemos ver, hay furgonetas que se encargan y están tratando y prestando servicios para poder trasladar a los ciudadanos. De igual manera, ellos se benefician con igualmente económicamente para poder ayudarse entre sí. ¿Cómo está, amiga? Buenos días. ¿No hay buses? No hay, no hay. ¿Y cuánto tiempo lleva esperando? No hace mucho que llegué. ¿Y a dónde se dirige en ese momento? A la Trinitaria. Ya, y o sea, voy a esperar el bus para poder dirigirse a ese punto. Estoy esperando, pero no hay. Solo esos que cobran $1, pero se llenan igual rápido. ¿Y si tiene como para pagar $1 para irse a su destino? Sí, es que hay que salir preparado ya. Eso es lo que se vive el ambiente en la vía perimetral, esto al noroeste de la ciudad de Guayaquil. Hay bastantes personas quienes están en la espera de buscar, obviamente, su bus al que lleve a su destino. Sin embargo, vemos bastantes personas. Amigo, buenos días, ¿cómo está? ¿Sí hay buses o no hay buses? Ah, ok, ¿verdad? Permiso, buenos días. Amiga, ¿cómo está? ¿Hay buses? No, ¿cómo está? Buen día. No hay bus. ¿Y cuánto tiempo lleva esperando? Ya tengo 2 horas y media y no puedo coger carro. Aquí en la entrada de la 8, buen día. Ya. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿O sea, va a esperar el bus o puede coger también una furgoneta? Es que las furgonetas están cobrando muy caro y usted sabe que ahorita no hay plata para hasta coger un solo carro y coger otro. Son como 3 carros, 4 carros tengo que coger yo ahorita a la Caraguay. Y no tengo para poder avanzar. Ya no es por... Eso es lo que se vive aquí en Guayaquil. Hay personas que salen con lo justo para el pasaje. Sin embargo, hay otras personas que pueden tener acceso a pagar $1, $1.50 máximo, pero los ciudadanos tratan de salir con lo justo, no tienen el presupuesto adecuado para pagar más que todo lo que son los taxis, mucho menos. Bueno, esta es la información que le tengo hasta el momento. Estamos ubicados aquí en la vía perimetral al norte de Guayaquil. Ustedes, compañeros, continúan con más información.
Gracias, Amy. Clarísimo los detalles de los problemas que se tiene en este segundo día de paro allá de los transportistas en la ciudad de Guayaquil. Más detalles seguiremos comunicándoles. Tiempo de separarnos.